Sí.
llegado a la casa de Dios. Prepara tu corazón. Escucha su voz. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, la gracia y la paz de parte de Dios nuestro Padre y de Jesucristo el Señor estén con todos ustedes. Nos reunimos una vez más para celebrar la Santa Misa por el eterno descanso del señor Rogelio Martínez. Lo hacemos sabiendo que es un momento de dolor para sus familiares y amigos, pero también en medio de la esperanza cristiana que nos dice que la muerte no es el final, sino que es el inicio de la vida eterna para quienes creemos que Jesús murió y resucitó. Antes de celebrar estos sagrados misterios, reconozcamos nuestros pecados. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos, y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Te alabamos y te bendecimos, te alabamos, te glorificamos, te damos gracias, Señor, por tu inmensa gloria. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres. Solo tú eres santo, solo tu Señor, con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. Oremos. Dios Todopoderoso y Eterno, aumenta en nosotros la fe, la esperanza y la caridad, para que merezcamos alcanzar lo que nos prometes y concédenos amar lo que nos mandas. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive y reina. Nos sentamos. Pasamos a las lecturas. Buenas tardes. Primera lectura. La oración del humilde llega hasta el cielo. Lectura del libro del Eclesiástico. El Señor es un juez que no se deja impresionar por apariencias. No menosprecia a nadie por ser pobre y escucha las súplicas del oprimido. No desoye los gritos angustiosos del huérfano ni las quejas insistentes de la viuda. Quien sirve a Dios con todo su corazón es oído y su plegaria llega hasta el cielo. La oración del humilde atraviesa las nubes, y mientras él no obtiene lo que pide, permanece sin descanso y no desiste, hasta que el Altísimo lo atiende y el juez, el justo juez, le hace justicia. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. El Señor no está lejos de sus fieles. El Señor no está lejos de sus fieles. Bendeciré al Señor a todas horas.
no cesará mi boca de alabarlo. Yo me siento orgulloso del Señor, que se alegre su pueblo al escucharlo. El Señor no está lejos de sus fieles. En contra del malvado está el Señor, para borrar de la tierra su recuerdo. Escucha, en cambio, al hombre justo y lo libra de todas sus congojas. El Señor no está lejos de sus fieles. El Señor no está lejos de sus fieles y levanta a las almas abatidas. Y salva el Señor la vida de sus siervos, no morirán quienes en él esperan. El Señor no está lejos de sus fieles. La segunda lectura. Lectura segunda de la carta del apóstol San Pablo a Timoteo. Querido hermano, para mí ha llegado la hora del sacrificio y se acerca el momento de mi partida. He luchado bien en el combate, he corrido hasta la meta, he perseverado en la fe. Ahora solo espero la corona merecida con la que el Señor, justo juez, me premiará en aquel día, y no solamente a mí, sino a todos aquellos que esperan con amor su glorioso advenimiento. La primera vez que me defendí ante el tribunal, nadie me ayudó. Todos me abandonaron. Que no se les tome en cuenta, pero el Señor estuvo a mi lado y me dio fuerzas para que por mi medio se proclamara claramente el mensaje de salvación y los oyeran todos los paganos, y fui librado de las fauces del león. El Señor me seguirá librando de todos los peligros y me llevará a salvo a su reino celestial. A Él la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Palabra de Dios. Aleluya. Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo Jesús dijo esta parábola sobre algunos que se tenían por justos y despreciaban a los demás. Dos hombres subieron al templo para orar. Uno era fariseo y el otro publicano. El fariseo erguido oraba así en su interior: Dios mío, te doy gracias porque no soy como los demás hombres, ladrones, injustos y adúlteros. Tampoco soy como ese publicano. Ayuno dos veces por semana y pago el diezmo de todas mis ganancias. El publicano, en cambio, se quedó lejos y no se atrevía a levantar los ojos al cielo. Lo único que hacía era golpearse el pecho diciendo: Dios mío, apiádate de mí, que soy un pecador. Pues bien, yo les aseguro que éste bajó a su casa justificado, y aquel no, porque todo el que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Palabra del Señor. Señor Jesús, nos sentamos una breve reflexión que ya hicimos hace unos días cuando celebramos la Santa Misa en las capillas funerarias de Valle de la Paz, pero que lo hacemos hoy, domingo, domingo en el que como iglesia, como creyentes, celebramos y festejamos nuestra victoria sobre la muerte. Cada vez que celebramos la misa, celebramos la victoria del ser humano sobre la muerte. La hemos vencido porque la ha vencido Jesús, que Él se ha hecho hombre como nosotros para destruir el obstáculo que impedía que nosotros pudiésemos tener vida eterna e ir al cielo, que es el pecado, y para vencer también con su resurrección la muerte. Desde entonces tenemos esperanza, esperanza en que la vida no termina con el desvanecerse del cuerpo, sino que continúa, y continúa de una manera más plena, porque aquello que vislumbramos y que buscamos aquí en la tierra, lo poseeremos plenamente ya cuando estemos en el cielo. Esa es la esperanza de todos aquellos que creemos que hay un Dios que creó todas las cosas
y que nos creó a nosotros por amor a su imagen y semejanza. Y si Dios es amor, nosotros también somos amor. Y si nos creó para el amor, nos creó para el amor eterno con Él, no para un amor temporal, sino para un amor eterno. Y Él vino a quitar esos obstáculos para que ese amor eterno sea una realidad. Esa es la esperanza que nos sostiene en saber que el Señor Rogelio, que a pesar de que se ha separado temporalmente de nosotros, sigue vivo y vivo de una manera más plena y más feliz, porque ha poseído ya o tiene ya esa corona, como dice San Pablo en la segunda lectura que hoy corresponde leer como domingo, diciendo así: ha llegado el momento de mi partida. Hablaba San Pablo. San Pablo estaba en Roma, San Pablo estaba en la cárcel, San Pablo estaba seguro de que le llegaba el pronto el momento de su muerte. Y dice: ha llegado el momento de mi partida. He luchado bien en el combate, he corrido hasta la meta, he perseverado en la fe. Ahora solo me espera la corona merecida con la que el Señor juez justo me premiará. Esa misma esperanza también tenemos que reanimarla nosotros en la vida del Señor Rogelio, que habiendo combatido el combate de la vida y habiendo perseverado en la fe, ha recibido de Dios la corona de triunfo, la corona merecida por sus esfuerzos en amar y en darse a los demás y en servir a Dios en esta vida. Que esa seguridad en la victoria de Jesús sobre la muerte sea la seguridad nuestra y la seguridad de que Él goza de la felicidad eterna. Alabado sea Jesucristo. Siempre sea alabado. Proclamamos el credo diciendo todos: creo en un solo Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, de todo lo visible y lo invisible. Creo en un solo Señor Jesucristo, Hijo único de Dios, nacido del Padre antes de todos los siglos, Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado, no creado, de la misma naturaleza del Padre, por quien todo fue hecho, que por nosotros los hombres y por nuestra salvación bajó del cielo, y por obra del Espíritu Santo se encarnó de María la Virgen y se hizo hombre, y por nuestra causa fue crucificado en tiempos de Poncio Pilato, padeció y fue sepultado, y resucitó al tercer día según las Escrituras, y subió al cielo, y está sentado a la derecha del Padre, y de nuevo vendrá con gloria para juzgar a vivos y muertos, y su reino no tendrá fin. Creo en el Espíritu Santo, Señor y Dador de vida, que procede del Padre y del Hijo, que con el Padre y el Hijo recibe una misma adoración y gloria, y que habló por los profetas. Creo en la Iglesia, que es una santa, católica y apostólica. Confieso que hay un solo bautismo para el perdón de los pecados. Espero la resurrección de los muertos y la vida del mundo futuro. Amén. Hacemos ahora unas peticiones. Oremos a Dios Padre de todos por nuestro hermano Rogelio difunto y pidámosle que escuche nuestra oración. Para que el Señor, que se compadece de toda criatura, purifique con su misericordia y conceda los gozos del paraíso a nuestro hermano Rogelio, roguemos al Señor todos. Para que el Señor, que lo creó de la nada y lo honró haciéndolo imagen de su Hijo, le devuelva en el reino eterno la primitiva hermosura del hombre, roguemos al Señor. Para que le conceda el descanso eterno y lo haga gozar en la asamblea de los santos, roguemos al Señor. Para que el Señor, consuelo de los que lloran y fuerza de los que se sienten abatidos, alivie la tristeza de los que lo lloran y les conceda encontrarlo nuevamente en el reino de Dios, roguemos al Señor. Padre, que nuestra oración suplicante sirva de provecho a tu Hijo, Rogelio, para que libre de todo pecado, participe ya de tu redención, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Pueden sentarse. Está mi vida, Señor.
Oren, hermanos, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Señor, recibe en tus manos el sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, nuestro bien y el de todos sus santos. Mira, Señor, los dones que presentamos a tu majestad, para que lo que hacemos en tu servicio esté siempre ordenado a tu mayor gloria, por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo Señor nuestro, quien compadecido del extravío de los hombres, quiso nacer de la Virgen María. Muriendo en la cruz, nos libró de la muerte eterna, y resucitando de entre los muertos, nos dio vida eterna. Por eso, con los ángeles y los arcángeles, y con los tronos y dominaciones, y con todos los coros celestiales, cantamos sin cesar el himno de tu gloria. Santo, santo es el Fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la fusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre. Sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte y proclamamos tu resurrección, Señor. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra y con el Papa Francisco, con nuestro arzobispo Rogelio y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Recuerda también a tu hijo Rogelio, a quien llamaste ya de este mundo a tu presencia. Concédele que así como ha compartido ya la muerte de Jesucristo, comparta también la gloria de la resurrección. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así, con María la Virgen, Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles, y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con él y en él, a ti Dios Padre, omnipotente, en la unidad del Espíritu.
Amén. Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos todos a decir: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria, por siempre. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy, no tomes en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. La paz del Señor esté siempre con todos ustedes. Desde la distancia nos damos ahora el saludo de paz. Cordero de Dios, que quitas el pecado, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado, danos la paz. Me acerco para administrar la comunión a quienes quieran recibirla. No me digas adiós, sino hasta luego. Dios determinó que en el cielo estoy mejor. No me digas adiós. Donde no voy a sufrir, no me digas adiós, sino hasta luego. No tengas miedo de morir, no, no tengas miedo. Y aunque tenga que alejarme, será por solo un momento, porque yo tenemos un momento de silencio para hacer oración después de comulgar, después de estar en la Santa Misa. Aprovechémoslo para orar por el eterno descanso del Señor Rogelio y por toda la familia.
Oremos. Que tus sacramentos, Señor, produzcan en nosotros todo lo que significan, para que lo que ahora celebramos en figura lo alcancemos en su plena realidad. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Oremos, Señor Jesucristo, Redentor del género humano, te pedimos, con esta celebración que des entrada en tu paraíso a nuestro hermano Rogelio. Acaba de cerrar los ojos a la luz de este mundo, pero sabemos que los ha abierto para contemplarte a ti, porque tú eres la luz verdadera. Te pedimos que lo libres de la muerte y que goce contigo en el festín de las bodas eternas. Te pedimos que se alegre por siempre en tu reino, su verdadera patria, allí donde ya no hay tristeza, ni muerte, ni enfermedad, sino todo es vida y alegría sin fin, y contemple tu rostro glorioso por los siglos de los siglos. Amén. Voy a dar la bendición final y luego ya reza, leen las cartas. ¿Okay? Vale. Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Podemos ir en paz. Demos gracias a Dios. Iban a leer unas cartas, ¿verdad? Si quieres, con el micrófono o desde aquí. Yo ya me voy a ir porque tengo... Papá, te voy a leer una carta de Lauris. Papá, no te fuiste del todo. Te quedaste en mi comida favorita, en mi forma de ser, porque mucho de lo que soy lo descubrí estando a tu lado. No te fuiste del todo. Estás en cada lágrima, pero también en mi risa. Soy quien soy porque estuviste en mi vida. Y tu recuerdo y todo lo que tú significas no lo borra ni siquiera el tiempo. No te fuiste del todo, porque elijo recordarte todos los días de mi vida, hasta reunirme contigo. Papá, siempre te amaré. Tu hija, Lauris. Esta carta es mía, papá. Papá, gracias por ese amor fiel e incondicional que siempre me has dado. En este momento en que mi corazón se encuentra destrozado, mi único consuelo es la fe en el Señor. El saber que gozas de su paz y la esperanza de volver a verte y poder abrazarte. No te vas porque siempre estarás conmigo. Te amo hasta el cielo y te extraño cada vez que respiro, papá. Te quiero. Papá, este es un mensaje de mi hermano Rogelio. Papá, solo te digo que eres una persona muy importante en mi vida y aunque estuvieras a distancia de nosotros, todos los días nos acordamos de ti por cualquier cosa. Siempre vas a estar conmigo y espero estar junto a ti algún día y otra vez no me despido de ti, aquí estás con nosotros. Atentamente, tu hijo Rogelín. Este es un mensaje mío, una carta que te escribí, papá. Hola, papá. Tengo tantos recuerdos de muchas cosas que vivimos juntos. Algunas veces fueron momentos difíciles, sin embargo, sin importar nada, siempre estuviste ahí para mí. Papá, a pesar de que te fallé una y otra vez, tú siempre me perdonaste una y otra vez. Cuando me enfermé, ahí estuviste para cuidarme. Aún siendo yo un adulto, siempre te preocupaste por mí y me consentías como si fuera un niño. Papá, recuerdo cuando íbamos a tus carreras, verte correr algo muy emocionante que me llenaba de orgullo, ya que casi siempre ganabas.
Gracias, papá, por compartir esos momentos conmigo. Papá, gracias por todos los bellos momentos que compartimos juntos. Tú sabes que siempre has estado en mi corazón. Te amo, papá. Siempre voy a ser tu pequeño hijo, así como tú lo decías. Hasta pronto, mi querido papá. Con amor, tu hijo Elí. Señor, ahora ya puedes dejar a tu siervo irse en paz, irse en paz. Señor, ahora ya puedes dejar. Buenas tardes. Mis hermanos y yo les agradecemos mucho el haber estado con nosotros, en habernos acompañado en este dolor y estar con nosotros aquí y en la funeraria despidiendo a nuestro Señor Padre. Muchas gracias. Señor, ahora ya puedes dejar a tu siervo irse en paz. Irse en paz.